Muy buenas noches para todos, un nuevo viernes, arrancando agosto a través de la pantalla del 11 TV, con pasión, fútbol amateur. Lea, ¿cómo estás? Dante, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de pasión. Señor. Viernes a la noche, como decía Dante, arrancamos agosto. Venimos mal porque no tuvimos acción. Lo habíamos anticipado. Claro. Ojo con la lluvia. Uno es cauto. Exactamente. Toma precauciones. Exactamente. Pero bueno, el ritual amateur más lindo del mundo en casi todos los torneos se tomó una pausa. Por la lluvia, campos complicados, exacto, climas muy feos. Era difícil poner las canchas en condiciones y por ahí justificamos y entendemos la decisión de algunos torneos de no jugar. Totalmente. Pero siempre hay información, siempre hay siempre, información. Siempre hay información, siempre resulta positivo, sí, más allá de que es negativo, indudablemente, sí, que no, señor, podamos tener la cobertura en todos los torneos a raíz de las condiciones climáticas cuando son adversas. Pero ante todo, lo que uno gana con esto es ponernos ya a palpitar lo que puede ocurrir este sábado, la reanudación de la competencia de cada uno de los campeonatos. Hay muchos datos importantes que hemos ido rescatando con respecto a lo que se viene para lo que pensamos será finalmente una jornada de fútbol, una jornada donde se reencontrarán esos tercer tiempos impecables, totalmente, esos encuentros con amigos, así que estamos aguardando por todo eso. Pero tenemos mucho material. Programa número 376, quería decirlo. Sí, sí, perfecto. Hay muchas cosas para compartir. Exacto. Muchos goles. Hay dos bloques. Claro. Porque hay que recordar un poquito los goles que hemos tenido en el año. Sí. Vale la pena recordarlos, realmente algunos de gran factura. Totalmente. No tenemos parrilla, ¿cierto? No tenemos parrilla, no tenemos color, porque no hubo casi nada de fútbol. No hubo fútbol. Es verdad, es verdad. Pero tenemos la mejor onda para viernes a la noche. Y quédate ahí. ¿Sabes por qué, Dante? Porque seguramente vos te vas a ver. Exacto. En estas imágenes te vas a ver seguramente. Esa es la idea. Bueno, no perdamos más el tiempo. Dale, vamos metemos ahí ya. Pasó un fútbol amateur. Arranca así. Bueno, vamos a empezar a recorrer la Liga en Quinta Quino 2, Liga Río Paraná y Liga del Parque. Son los tres primeros campeonatos que nos van a dar información. Quiero comenzar el programa en cierta forma dedicándoselo a Sandra, mi hermana, que en la semana estuvo cumpliendo años. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Sandrita! Para Sandra y, por supuesto, también ya anticipándome al cumpleaños o al cumpleañero del sábado, como es Faustito Vittori, a quien le mando un beso enorme. Así que, bueno, a ellos dedicado a este programa y a todos los cumpleaños que tienen los torneos de fútbol amateur con los cuales nos encontramos sábado a sábado. ¿Nos metemos? En la Quinta Quino 2, vamos con la Liga. Sí, señor, previo auspicio de la gente de Veterinaria Migueles. Veterinaria Migueles, atención de pequeños y grandes animales. Guardería Canina, primer digitalizador en Paraná para un mejor diagnóstico. Churruarín 463. Bueno, ahí estamos. Imagen de archivo, sí, señor, por supuesto. Soleado. Es uno de los torneos que terminó de confirmar el sábado. El sábado por la mañana, la suspensión de la jornada. Hubo torneos que confirmaron el viernes. Sí, en la nochecita, tarde, noche. A ver, pocos. Ya venían complicados. Claro, exacto, claro, exactamente. Era irremediable que para en pocas horas iba a recuperar. Tal cual. Claro. Bueno, lo importante de todo esto es remarcar que aquí en la Liga, este certamen que se juega en el torneo en Quinta Quino 2, en el predio de Quinta Quino 2, están quedando pocas fechas. Sí. Hay un torneo que se muestra parejo para una definición que me parece, puede ser realmente muy, pero muy apretada. 18ª jornada a 3 del final. Por el momento, algo que le damos con Alejandro Abasto, a quien le mandamos un abrazo grande, siempre está al pie del cañón para brindarnos toda la información. No hay problema con el tema postergaciones. El calendario viene bien. Okay. Eso es lo que me dijo Alejandro. Pero se viene también una interesante jornada. Sí, señor, porque Don Bigote defiende la cima. Tiene 39, Don Bigote. Eleven Fútbol Club es el rival. Don Bigote Eleven se juega en cancha 2 a partir de las 16:20. A dos puntas,
a dos puntos, perdón, los escoltas. Padre Colbe, que viene de golear 4-0 Eleven Fútbol Club, se mide con la agrupación Los Suplentes. Este partido se juega desde las 14 en cancha número 2. En tanto que Continuo, que es el otro escolta, exacto, juega a las 15:10 en cancha 1 ante LG. Bueno, otros partidos para tener en cuenta de esta jornada, 18º capítulo de la apertura. Recordemos, quedan 3 para el final allí en el torneo de la Liga, en el predio de Quinta Quino 2. Otros partidos que se van a estar desarrollando: Alegría Fútbol Club de Charanga, los relegados Nuevo Horizonte, Don Pedro ATR. A todo esto que también está bueno, en un anticipo de la jornada, y repasando cuestiones de estadísticas. A ver. Por ejemplo, el más efectivo es el líder, Lea. Sí, señor, Don Bigote, tiene 43 y tiene el máximo goleador del torneo, 43 goles. Y el máximo goleador es Carlos Kraneviter, tiene 15. ¿El ex jugador de River? No. No. Este Pero, es Carlos Kraneviter. Claro, este es Carlos Kraneviter. Bueno, y Continuo es el menos vulnerado. Alexis Medrano, el arquero, recibió 7 goles hasta el momento en el torneo. Números que también marcan por ahí una tendencia, sí, y reafirman una campaña en cuanto a las pretensiones que tienen los equipos que están jugando este apertura. Reiteramos, quedan 3 capítulos. Mañana van en busca de la 18ª jornada de este certamen. La Liga, que se juega en Quinta Quino 2, sí, que el sábado pasado por la mañana ya estaba comunicando la suspensión a raíz de las adversas condiciones climáticas. Yo, así que aguardamos que como este sábado todo futbolista amateur está tocando madera en este momento para que el clima no se complique. Claro, seguro. Y para que nuevamente esté la llama. Claro. La llama de la felicidad. Esa felicidad de jugar todos los sábados de la tarde. Totalmente. Así que bueno, ojalá que esté todo bien. Con el auspicio de Organización Bigatón nos metemos en Liga Río Paraná. Organización Bigatón responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Churruarín 298. Y ahí estamos en el complejo El Castillo. Definición pendiente. Se quedaron con las ganas de jugar. Es bravo, ¿no? Porque digo, había pasado el final de la apertura. 2 equipos que igualan el primer puesto. Hay que definir un campeón. Sí. El mejor del torneo. Se para el certamen por una semana a raíz del reacondicionamiento de los campos de juego en El Castillo. Llueve y tienen que parar otra semana más, uh-huh, otro sábado más. Entonces, como que la ansiedad eleva. Sí, ni hablar. Se eleva de manera increíble, porque claro, acá hay una realidad. Se va a jugar la final de la apertura dentro del inicio mismo de clausura. Es decir, es un partido, bien lo explicamos la semana pasada, de 6 puntos. Sí. Hay un partido que determina el mejor de la apertura y hay 3 puntos que pueden ser importantes también. Me preguntaron con en la semana, sí, si el partido termina en empate. Hay penales. Hay penales. Hay penales. Ahora, para el próximo torneo, ¿qué se toma? ¿Un punto o el resultado de los penales? Se toman los penales, me imagino. ¿En qué sentido? ¿Para clausura? Claro. No, para mí si termina empate, termina empate. Ah, para mí termina, claro. En los penales definen el campeón de la apertura. En el torneo, exactamente. Claro, claro. Pero bueno. Comienza en clausura, sí, comienza señor. Clausura y se define la apertura en El Castillo. El final es a las 14:50, cancha número 3, entre Atlas y Dream Team. En caso de empate, hay penales, como lo decíamos recién. A su vez, la final también tendrá puntos en juego para la clausura, ¿eh? Así que el que gana arranca con 3 puntos y gana dentro de los 90 minutos. Exactamente. ¿Sí? Datos estadísticos, repasar cómo llega, sí, Atlas, cómo llega Dream Team. Dream Team en 12 partidos ganados tiene 4 empatados y un solo perdido. 45 goles a favor y 18 en contra para la gente de Dream Team. Mientras que Atlas tiene 13 partidos ganados, un partido empatado y 4 partidos perdidos. 33 goles a favor y 16 goles en contra para la gente de Atlas. Bueno, también hay que hablar de la zona campeonato para esta clausura, porque debutan Lasterbir, campeón de zona ascenso, Manada Fútbol Club, Thompson y La Tana, que son los otros ascendidos. Y en zona ascenso se suman para la clausura los descendidos Cabral y Puerto Nuevo, más las flamantes incorporaciones El Verde, Vanguardia y Cervecero. Por el momento, si bien no se descarta la llegada de una cuarta agrupación, no fue confirmada esa cuarta agrupación. Bueno. Así que El Verde, Vanguardia y Cervecero. Muy bien. Otro dato, en zona ascenso quedará un equipo libre y hay en juego 4 plazas para llegar a la zona campeonato. Entonces se modificó el sistema de ascenso, ¿no? Bueno, y otros datos a recordar de la apertura que están buenos también repasarlo. Sí, que tuvo estos goleadores. Roberto Páez para Puerto Nuevo con 15 goles. En zona campeonato. Exacto. Y en zona ascenso, Raúl Díaz de La Tana, Leandro Montero de La Ángela y Lucas Benítez
estos tres jugadores con 14 goles para la zona ascenso. Sí, señor, de esta manera estamos cerrando ya el compacto de Liga Río Paraná. Abrazo grande para la gente del Castillo, ¿eh? Claro. Para los responsables. Los quiero mucho a Jerónimo. Ah, mirá vos. Bien. Bueno, cerramos de esta manera Liga Río Paraná. Nos metemos Liga del Parque, pero preauspicio. Sí, señor, con la piña. Ahí está la piña Evolution. Ahí nos metemos. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que... Bueno, otro torneo que se dio con las ganas de jugar. Otras imágenes de archivo. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno... Más allá de... Quédate ahí que te vas a ver seguro, ¿eh? Cualquier torneo te vas a ver. Aparte, viendo gente conocida. Aparte se vienen dos shows de goles. Sí. Espectacular, repasando los mejores goles hasta el momento en el año. Bueno. Bueno. Antes de la suspensión, sí. Es decir, para el sábado pasado, si se jugaba, se tenía programado que solo iban a jugar los libres. Sí. Pero bueno, después se actualizó la programación y finalmente se decidieron que mayores y libres formen parte de la jornada de este sábado, tanto en GOM como en este complejo que estamos viendo en pantalla, que es La Higuera. Liga del Parque juega. En mayores comienza otro campeonato y llegó otra agrupación. Sí, señor. 2 de abril, el defensor del título es Palma Juniors, debuta ante Amanecer. Esto es mayores, ¿eh? Claro, choque de campeones. Choque de campeones. Que tuvo mayores. Que tuvo... Zona B. Exactamente, ¿eh? En tanto que 2 de abril se presentará en el torneo debutando en cancha 2 de Higueras ante Transfo. Exactamente. ¿Eh? Bueno, y en libres, atención porque en libres se viene una definición bárbara. Comienza a transitar este torneo de libres jornadas decisivas. Sí. Jornadas decisivas. Por ejemplo, manda el Solar con 27... Y ha sacado una luz interesante. Sí, mucho. 7 puntos de ventaja sobre Muchísimo. Los escoltas, el Taladro y el Sureño. Así se juegan los partidos más importantes que tiene la categoría libre. Atención, en cancha 1 de WON recibirá los partidos de los principales protagonistas de la tabla. Sí, en la señor. Cancha 1 se va a jugar lo mejor, digamos. A las 15, el Solar se mide ante Santos, mientras que los escoltas tendrán estos partidos. El Taladro juega ante Algo Pasó desde las 13.55 y el Sureño juega ante La Unión a partir de las 16.05. Bueno, 12.45, sí. Se puede decir que tempranito, sí. Arranca la jornada en cada cancha y queda libre la gente de Chimbenguencha. Decíamos, ¿sí?, que en la cancha 1 de la UON va a tener, sí, los partidos de los principales protagonistas. No sé si van a ser los mejores partidos. Claro, claro. ¿Eh? Pero son partidos son donde... Son de los protagonistas que están peleando, juegan el ahí. El torneo libre. Pero ojo, yo miraría de reojo a la cancha 2 también, ¿eh? No, por supuesto. Porque por ahí tenemos algún partidazo. Pero bueno, la zona libre hoy es la que está buscando la definición. También pueden ser más que interesantes los partidos de categoría mayores. Arranca un nuevo campeonato también para ellos. Y por lo tanto, es realmente importante resaltar que arranca un nuevo campeonato. Estamos cerrando Liga del Parque. Sí, señor. Estamos cerrando ya el compacto correspondiente a este viernes 2 de agosto. En el arranque, sí, en el arranque del mes 8, pasa el año volando. Y bueno, lo importante es que si va a toda velocidad, lo disfrutemos. Sí. Hablando a toda velocidad, el saludo grande para la gente de Marcelo Motos ahí en la esquina de Villa Seguí. Y Sani, saludo grande para Marcelo, para su secretaria, su sobrina, que atienden a la gente de manera espectacular. Si tiene algún problema, sábado a la tarde, también abierto. Sí. Marcelo, así que muchísima gente, como siempre, comprando, adquiriendo un montón de cosas ahí en Marcelo Motos. Así que un abrazo enorme. Creo que usted que tiene moto le va a venir perfecto sábado a la tarde por ahí. ¿No también sabe por ahí dónde encontró un repuesto? Lo tiene Marcelo a mano. Bueno, ya paramos la pelotita, sí, un poquito, paramos, sí, la bien, pelotita. Bien. Descansamos un poquito. Dale. Aprovechamos para ir a buscar a la heladera un refrigerio. Sí. Vemos algunas imágenes. Quédate ahí porque seguramente te vas a ver. Nos queda muchísimo todavía. Es un primer show de goles. Atención que ya se viene. Ni hablar. Bueno,
Bueno, continuidad de la información. Aquí pasó un fútbol amateur. Atención, se viene ya el primer show de goles, ¿eh? En este raconto que hemos hecho del año. También información importante, pero también es importante resaltar que el Sindicato de Camioneros de Entre Ríos empieza a recorrer las ciudades entrerrianas para festejar el Día del Niño. Mañana es la primera cita. Es en Nogoyá, sí señor. En Nogoyá comienzan los festejos del Día del Niño. La primera localidad entrerriana donde va a festejar el sindicato. Se espera a todos los afiliados de la zona y sus familias a partir de las 14 en el polideportivo ubicado sobre la ruta provincial número 26. El domingo va a ser el turno de Concordia en el gimnasio del Bachillerato Humanista en La Rioja y Espejo. Mientras que también la gente del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos nos informa que van a estar jugando sus equipos para la Unión Regional de Clubes. El líder en primera es Camioneros, arranca la segunda ronda enfrentando a Sportivo Entre Ríos. El Verde es puntero en primera división y también en reserva. Por lo tanto, invitan a toda la familia a continuar alentando a los jugadores de Camioneros. Mientras que también Camioneros continúa preparándose para lo que va a ser el argentino de Camioneros en Santiago del Estero. Se va a estar jugando a mediados de agosto. Acá. Claro. Bueno, se están preparando. Tres equipos van a estar representando al sindicato. Así que a full la gestión de Jorge Pire Ábalos con el deporte del Sindicato de Camioneros. Perfecto. Acuérdense los chicos de Nogoyá mañana. Claro, exactamente, exactamente. Altos del Paracao, que cumple años. Ahí va. Arrancamos por ahí, dale. Bueno, feliz cumpleaños. Que lo feliz cumplan, cumpleaños. Muy altos. Feliz. Que lo cumpla muy feliz. Seis gran años. Crecimiento. Seis años de alto. Seis, ¿no?, años. Y el sábado regresa a las canchas, ¿no? ¿Qué? Donde, bueno, hay zonas, grupos que ya indudablemente han consagrado sus equipos, ¿sí? Pero hay algunos que todavía esperan definición y hay zonas que están muy parejas, Lía. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a empezar por el grupo C. Sí. Porque acá quizás, a ver, lógica no existe, pero el grupo C lo tiene a DJL con 44. A 9 está el escolta Lavino Tinto, que tiene 35 y que viene de golear 3-0 a los monstruos. Da la sensación de que puede ser accesible. No hay nada accesible. Pero bueno, DJL sabe que con un puntito ante Rústico este sábado da la vuelta olímpica. Cuando al torneo le van a quedar dos fechas. Exactamente. ¿Sí? Bueno, bien. En las otras zonas, eso iba a decir. Ah, está todo parejo. Está bastante parejo el tema, ¿eh? En la zona E, por ejemplo, en 16 fechas, manda en Soledad Vialense, Fútbol Club, tiene 41. Estrena la cima ante la Delfina, Fútbol Club. Y el escolta está, tiene 38. Claro. Es Antonini, ¿eh? Así que está bastante parejo la cosa. En M30, en zona A, por ejemplo, todo muy parejo, restando dos fechas. Dos punteros, que es Altoque, que juega ante Mariano Moreno, y La Chimenea, que juega ante Avenida, ¿eh? Recordemos que sí, La Chimenea tiene un partido pendiente ante la Tutina. Exactamente. ¿Eh? El escolta a un punto y con chances de título es Ferretería. Esto en zona A de la M30. Bueno, y la zona B, sí, también está muy pareja. Dos punteros con 38. Uno es Innovar, sí, que va a enfrentar este sábado a Liverpool. Y el otro es Davín, sí, el otro líder, que juega con KF Team. El escolta es los amigos a dos unidades. Parejísima, parejo, también. Parejo. Parejísima también está esa zona B de M30. Y bueno, y hay que recordar que ya hay campeones, le hay, exacto, equipos que han marcado. Se dieron la vuelta olímpica. Una supremacía importante y faltando, sí, tres fechas. Sí, 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 señor. Faltando tres fechas. Campos Team, por ejemplo, en zona A. Ojo, el torneo todavía se juega en esta, claro, zona, claro, pero claro, ya hay, exacto, campeón. Bayer en la zona B. Aston Birra en la zona D. Y en M40, Afkaper. Claro, hay que tener en cuenta que no solo la premiación pasa por el campeón. Claro. También están los otros equipos que pelean los primeros puestos, que van a llevarse trofeos y, por supuesto, también importantes premios. Pero bueno, así es la reanudación para este torneo de Liga Altos del Paracao. Hay cumpleaños para Liga Altos del Paracao. ¡Feliz cumple! Así que el saludo enorme, el abrazo grande para los muchachos que están aquí formando parte de Pasión Fútbol Amateur desde el inicio mismo. Cuando vaya al complejo de Altos del Paracao, sí, pida torta. Claro. Pero la torta de cumpleaños. Tal cual. ¿Qué tal, Diego? La torta para Leandro, para Ariel. Exactamente. Bueno, ¿nos metemos a Liga a la vuelta? Vamos rapidito, vuelta, dale. Dale. Y ahí está, día nublado en estas imágenes del archivo, en la Liga a la Vuelta, si se, claro, dice. Parece como que si fuera el sábado pasado, pero en realidad no es. Pero no es. No, no es. Claro, Liga a la Vuelta también hay que entenderlo. Hace poco se inauguró el predio. El sol. El sábado a la tarde salió el sol para comer. Sí, bueno.
En realidad Salín sale siempre, ¿viste? Sí, bueno, pero Salín... Alumbró. Alumbró. Pero sacó de encima las nubes. Exactamente, esas. Exactamente. Se la sacó de encima. Uh-huh. El tema pasa porque este predio es relativamente nuevo. Nuevo. Entonces, llegar a estropear las canchas... No tenía sentido. Con todo lo que... Exacto, no tiene sentido. Pero bueno, está arrancando un campeonato. Pero está arrancando de clausura, Lea. Vale aclarar una cosa. Ahí completamente. No solamente cuidás las canchas, sino que cuidás la integridad física, exacto, de los jugadores. Exacto, ante todo, pues eso. Pues te podés lastimar, es bien, lo más importante. Ante todo eso, que es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, el complejo de Hernandarias comienza el clausura, así con 33 equipos. Buena, ¿sí?, cantidad de equipos, sí. Buena cantidad de equipos. Va a tener dos zonas el torneo. Bien. El grupo A con 17 y el grupo B con 16 agrupaciones. Hay, ¿sí?, debuts también. Ah, mira. Sí, hay debuts. Los Redondos. Exactamente. Qué grande. Jijiji, los Redondos Fútbol Club. Sin Patricio Rey. Sí. Pero bueno, van a estar debutando. Los Redondos harán su presentación en el certamen ante Sportivo del Interior. Totalmente. Bueno, a su vez, en zona hay que hablar del campeón de la apertura, la gente de Unión de Viale. Sí, señor, que va a tener jornada libre. No juega Unión. El campeón de la apertura, pero los ascendidos sí van a jugar y van a tener estos partidos. Odontología se mide ante Soever. Luján Fútbol Club ante La Revancha. San Agustín Plaza juega ante Nexo. Y Lebrán ante Corona Sur. Qué lindo partido Odontología Soever. Exactamente. Recién hablábamos de la presentación, del debut de los Redondos Fútbol Club en Zona B. También hay que tener en cuenta que hay equipos que han descendido desde la Zona A. Bueno, lo mencionamos hace instantes nada más. Los Redondos Fútbol Club va a estar haciendo su presentación frente a la gente de Sportivo del Interior. A su vez, Paso de los Toros va a ir ante Sin Estrella Fútbol Club y Montreal ante Lobos Cerveceros. Hace mucho que no tenemos imágenes de Paso de los Toros. A ver si lo podemos tener. Hace mucho que no veo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, estamos tratando de cumplir con todo. De cumplir con todo. Hay una realidad que es entendible, pero está buena la idea de contar con lo que pasa con todos es que nuestros 72 camarógrafos por ahí. Diferente portarme. Totalmente. Pero bueno, se hace. Abrazo grande para todas las agrupaciones, para Lobo Cervecero, para Montreal, para Sin Estrella. Digo Paso de los Toros porque a veces lo teníamos. Los Redondos que arrancan también, Claro. Los Redondos que arrancan el torneo. Van a hacer su presentación. Muchos éxitos. Que sea un éxito. Es un lindo desafío, torneo, ¿no? ¿Eh? Para cuando llegás a un nuevo campeonato. Sí, aprender. El mostrarte. Mirando, claro. El mostrarte. Arrancar. Para el colmo en un nuevo complejo, como es la Estrella. El complejo Hernandarias. El complejo Hernandarias. No, sí. Todo se circunscribe a una jornada importante, porque es, en este caso, para la gente de Los Redondos también, el debut. Y para los que descendieron, conocer una nueva categoría. Por totalmente. Ahí pasa también. Más allá de que con la mayoría de las agrupaciones, indudablemente vienen, sí, señor, con una amistad más que importante. Bueno, la gente de NEA Pinturería. Sí, lindo horario para ver goles. Va a ser la encargada de presentar el primer show de goles. Ah, buenísimo. Vamos ahí, dale. Bueno, empezamos con los goles del 18 de mayo. Sí, que se emitieron, ¿sí?, en el programa. Claro. Del 24 de mayo. Germán Trepan Belvey para Dream Team. Pone 1-0 frente a Prestige. Esto es Liga Río Paraná. Sí, señor. Ahora vamos a ver el gol del Inter. El gol de Matías González para Ingenieros Bio. Pone 1-0 ante Ingenieros Z. Sí, señor. Esto es en el Inter. Vamos a ver nuevamente la repetición del gol de Matías González. Exactamente, nos metemos ahora, después de pasar por el Inter, en Liga Altos del Paracao, después de ver el festejo de Matías González, porque llega un gol de Walter Zag. Sí, para la gente de AFCAPER, pone el 1-0 sobre Informática, estos Altos del Paracao, esto es Complejo Parera, ahí estamos viendo el gol de Walter Zag. Nos vamos ahora a la Liga, que se juega en Quinta, Quino 2, y ahí vamos a ver el gol de Daniel Barco para Alegría. Ponía las cosas 4-0 sobre Padre Colbe. Esto es en la Liga, Quinta, Quino 2, de esta manera, Daniel Barco ponía las cosas 4-0. Sí, señor, y nos vamos a quedar ahí en Liga, en Quinta, Quino 2, porque llega el gol de Mildenberger para Alegría, consigue el 5-0. En esa oportunidad para Padre Colbe, sobre Padre Colbe, ¿no? Del gol de Alegría. En la Liga, Quinta, Quino 2, el gol de
Mildenberger en este show de goles al cual le restan, primero show de goles, al cual le restan dos tantos más por marcar. Y en ese mismo partido en la liga pasaba esto, donde descontaba Maglioni, que de esta manera ponía el 1-5 de Padre Colbe ante Alegría. Esto en la liga de Quinta Quino 2, ¿eh? Señor. Hasta que le quedó corta el arquero, lo fusiló. Maglioni lo fusiló. Bueno, y cerramos con un gol de la Tana, cerramos con un gol, en este caso, perdón, gol de la Estrella, Leonetti, para la Estrella. Esto es Liga Amistad, para la Estrella, pone el 3-0 ante San Martín en Liga Amistad. Si no me equivoco, fue el día de la consagración de la gente de la Estrella en Liga Amistad. Y ahora sí. Ahora vamos a ver el gol de Sergio González. Golazo. Mal cálculo del arquero, que golazo. Para la Tana ponía las cosas 1-0 ante el Ángela en Liga Río Paraná. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene la pelota, ahí viene la pelota! ¡Ay! Se terminó metiendo, ¿eh? Mal cálculo del arquero, pero bueno, cosas que pueden pasar, ¿eh? Totalmente, cosas que pueden pasar. Le damos más crédito allá también a Sergio González. ¿Cómo que no? Remate del Flaco González, un remate espectacular. Así, de esta manera, empezamos a ver el show de goles, el primer show de goles. Nos queda todavía un show de goles más y, lógicamente, muchísima información para poder compartir a lo largo de esta hora, señor, hasta las 24. Estamos a través de la pantalla del 11 TV. Somos Pasión Fútbol Amateur, palpitando el sábado que se nos viene. Exactamente. Paramos un poquito la pelotita. Dale, dale. Tenemos dale. Mucho para compartir. Ya todavía, venimos, dale. Vamos. Seguimos transitando esta noche de viernes, sí, así señor. Se dice. Noche de viernes, 2 de agosto, a través de la pantalla del 11 TV con Pasión Fútbol Amateur. Y lo que primero te tenemos que recomendar es que a la hora de comprar, vender o alquilar, te asesores con profesionales matriculados. Y para eso te decimos que está Héctor Cejas, sí, corredor público nacional, quien cuenta con experiencia y trayectoria necesaria para brindarte el mejor servicio y la tranquilidad que se necesita a la hora de alquilar o vender su propiedad. Corredor Público Nacional Héctor Cejas, el inmobiliario que hace realidad sus sueños. Su trayectoria le da garantía y confianza. Casa Central, Rosario del Tala 417 en Paraná. Sucursal Los Sauces 350 en Oro Verde. El teléfono 422-1719 y la web, por las dudas, quiere observar alguna propiedad, cphectorcejas.com.ar. Y con Héctor Cejas hacemos un puntapié prácticamente, sí, para lo que tenemos, ¿no? Nos metemos en la Liga Paranaense, claro, señor. Ahí vamos. Que no tuvo jornada, pero sí, tenemos muy buenas imágenes. Exacto. De archivo. Bueno. Cancha Deportivo Urquiza, la segunda fecha. La segunda fecha. La primera presentación fue la presentación de la categoría senior. Sí. Aquí en Pasión Fútbol Amateur estamos viendo lo que fue en esa ocasión la jornada en La Floresta, la jornada en Sportivo Urquiza. Bueno, si todo, más que nada el clima, ¿no? Uno siempre con el clima dice que acompaña, yo creo hay que viene bien, pero mucho entusiasmo. Le voy a contar algo. Sí. Hay mucho entusiasmo de los jugadores de la Liga Paranaense Senior por el escenario. Sí, que tiene esta jornada que se viene. Es una cancha linda, hay un césped linda para jugar. Los mejores. Están muy, pero muy entusiasmados con jugar en esa cancha. Y alguno me dijo, termino de jugar, Lea, y me voy a la otra cancha. Ah, claro, correcto. Exactamente, le queda cerca. Así está que bien. Ya tiene armado el domingo. Bueno. ¿Dónde se juega? Cuarta fecha de la categoría senior de la Liga Paranaense tendrá como escenario el Pedro Mutio. Sí, el estadio de Barrio San Martín, el estadio Atlético Paraná va a ser la sede para la cuarta fecha, una cuarta fecha que los encuentra Sportivo Urquiza y a Peñarolá como líderes del campeonato con 7 puntos. La B azulada viene de ganarle a Peñarol B, 3-0. Enfrentará esta vez a Universitario, que en la fecha anterior cayó ante Naranjitos 4-1, quedando la U como escolta a un punto. Gran torneo de Naranjitos, vamos a hablar de eso. El otro puntero es Tricolor, también, Peñarol A, juega contra Instituto. Sí, señor. Además de Universitario, que se va a medir ante uno de los punteros, como es Sportivo Urquiza, también son escoltas y este partido puede ser realmente muy, pero muy bueno. Se enfrentan entre sí San Benito y Peñarol B. Así que es un partido que también promete en esta cuarta jornada, día domingo, por la mañana, arranca temprano, para lo que va a ser categoría seniors
de la Liga Paranaense en el Estadio Pedro Mutio Atlético Paraná. Tengo muchos amigos en uno de los partidos que se va a jugar, por ejemplo, en Naranjitos Paraná. Claro. Abrazo grande para Martín, el Tincho Benítez, sí, que está jugando en Naranjitos. Naranjitos. Y para el Moncho Cabaña. El Fabi Fernández en Paraná. Mucha gente conocida. Coti Vázquez. Exactamente. Hernán, su hermano. Don Bosco va a jugar ante Ciclón del Sur. Sí. Palermo va a ganar los puntos, claro, no ser parte del torneo más el equipo de San Miguel. Exactamente, estaba Palermo fixturado con San Miguel. Sí. Lo que tenemos entendido, lo que hemos podido averiguar en la semana, es que estos puntos se le van a retribuir en realidad al final del torneo. ¿Sí? Exactamente. Al final del torneo. Bueno, así se nos viene la seniors de la Liga Paranaense. Termina bien la jornada y se pueden cruzar ya, muchachos. ¿Sale? Por supuesto. Ahí nomás un par de cuadras. Lindo partido. Ante todo, a disfrutar de la tarde, a cuidar este nuevo torneo. Lo tienen que cuidar muchísimo la gente que forma parte de los equipos de senior de la Liga Paranaense. Y como le decimos a todos los torneos independientes, a cuidarse entre ustedes. Claro, claro, exactamente. Porque exactamente, como dicen, todos los sábados son todos laburantes. Al otro día hay que laburar. Hay que laburar, así que hay que laburar. Con la piernita más que nada. Se viene Inter, sí. Se viene también Liga de Veteranos, estaba buscando los apuntes. Inter, Liga de Veteranos, es lo que se viene en la continuidad de Pasión Fútbol Amateur. Bien. Inter con imágenes de archivo. Bueno, hablando de equipos, de jugadores que están con muchísimas ganas de volver al ruedo. A ver. El Inter se puede decir que es uno de ellos. Sí. Porque hubo un receso invernal. Sí. Hubo suspensión de actividad. Antes de esa suspensión hubo una jornada. Sí. En cancha 4 y 5. Pero hubo acortada la jornada. No jugaron veteranos, no jugaron... Tienen una ansiedad de jugar esos muchachos. No jugaron en libres intermedias porque todavía le quedan un par de fechas más para cerrar la fase clasificatoria. Sí. Pero bueno. Vi las canchas. Espectacular. Que están enfrente de Sí, señor. Las que están enfrente de la camiseta quedaron infernales. Bueno, lo mismo debe pasar con Alta, que es la que estamos observando en imagen, Baja y Cancha 3. Bueno, lo concreto es que en el Inter, gran actividad. Tanto en 4 y 5 como también en el complejo de calle Miguel David. Vuelve con todo y cuando decimos vuelve con todo es porque vuelve con las tres categorías. Sí, señor. Por ejemplo, en libre comienzan los cuartos de final. Claro. El primer partido de esta instancia se juega 11:30, cancha baja, entre Contadores S y Contadores J. Mientras que Abogados A, que fue el primero de la fase clasificatoria, jugará ante Kinesiólogos en cancha alta a partir de las 14:10. Ya vamos a estar hablando de intermedias, ya vamos a estar hablando de veteranos. Siempre hacemos la salvedad. Yo creo que en años hemos hecho esta salvedad con respecto a cuando arranca la instancia de cuartos de final. Sí. Siempre alguna sorpresa hay. Sí. Se cruza primero con octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto, cuarto con quinto. Sí, hablaste. Siempre alguna sorpresa hay. Sí. Siempre. Aparte, siempre. Esas canchas deben estar. Ah, no. Seguro, hasta da gusto que te pegue una patada porque te caes sobre pasto. Claro, ¿no? Claro. Bueno, en intermedio del partido destacado para la 15ª fecha de la apertura, es el choque de punteros, Contadores S, Ciencias Económicas. Partidazo. Va a ser en cancha 4, 14:35. Y el otro puntero va a ser el asadito, Lea. Sí, Contadores D, que tiene jornada libre, pero igualmente yo creo que se van a hacer a juntar con un asado. De última pueden juntarse, no hay ningún problema. Bueno, ¿sí? Retornan los veteranos, ¿eh? Retornan los veteranos, tienen que empezar a jugar una nueva ronda. Sí, exactamente. Y hay partidazo de entrada nomás. Sí, señor. Torneo de apertura con un gran cotejo. Manda Contadores SS, tiene 37, le lleva 9 unidades al escolta, que es ingeniero E. Así se dice. Estos equipos se miden desde las 13:15 en cancha 4. Sí, señor. ¿Eh? Ahí está la información del Inter. Estamos cerrando ya el compacto. Saludo grande para la gente del Lícer Repuesto. Abrazo enorme para Luchi, para toda su familia y para el nuevo integrante de la familia. Mirá. Así que hay un bebé en la familia. El saludo grande para el abuelo Luchi, que ya nos contaron. Sí. Está muy baboso con este nuevo integrante y es lógico, a disfrutarlo, familia. Pero el saludo grande para toda la gente del Lícer Repuesto. Bueno, cerramos el Inter. El saludo para... ¿Lo encontraste a Claudio? A Claudio Gregoruti. Sí. Abrazo grande para Claudio, mi hijo que tiene que volver a jugar. Seguramente lo va a estar esperando para en su función de arquero. De arquero. Como siempre le gustó. Porque arquero va como piña. Claro, ni hablar. Si hablamos de
la piña Evolution en tu festejo tiene que estar. No puede faltar la piña Evolution. Recordá, la mayor diversión para tu fiesta, cumbia pop, reggaetón, cumbia de los 90, cuarteto, en tu cumpleaños, casamiento, despedida, todo, todo va a ser inolvidable si la música es en vivo. Y si es de la piña Evolution, mucho mejor. En agosto seguimos con nuestro especial promoción del 15% off. Aprovechalo, consultas y contrataciones al 3434-632990 o al 3434-692682. La piña Evolution suena en tus fiestas, una barbaridad como suena la piña Evolution. Un torneo que va como piña, ligas de veteranos. Y ahí estamos. También imágenes de archivo. Acción, acción. Pero, ¿sí? Esperamos este sábado. Sí, ni hablar. Yo me voy a ver los quinchos que tiene el complejo Carchapino. Olvídate, eso no falta. Repleto de gente. Yo creo que esta jornada se suspendió y fue gente a comer asado igual. Claro, es como que no puedes perder la rutina. No puedes perder la rutina, esta cuestión que hacen parte también del ritual. La vida. Es parte del ritual amateur más lindo del mundo, compartir con amigos alguna comida, ya sea, no sé, asado, pescado, polenta, lo que vos quieras. Sí, pero no, estar no, compartiendo con amigos. Tal cual, no pasa por la comida, pasa por el momento. Exactamente. Pasa por el momento, por renovar energía, porque. Totalmente. Algunos vienen bien de una semana de laburo, otros no. Y el hecho de estar ahí compartiendo es como que se renueva mucho energía. Te desconectás. Es verdad. Bueno, 17ª fecha de la apertura, Mario Vidós va en busca de ello, la gente de Liga de Veteranos. En Maxi hay dos líderes, Lea. Con 25 puntos están Oro Verde y Seguí M. Oro Verde enfrentará este sábado para Cao en Cancha 3 a partir de las 16:45. Y Seguí M también 16:45 en Cancha número 1, que va contra Camioneros Blancos, Seguí M. El escolta es Los Seibo, tiene 20, buscará seguir ahí expectante y va por el triunfo ante Maracaná, en lo que tiene que ver con Maxi. Bueno, hablamos de Super Maxi ahora, dejamos la Maxi de lado, ya contamos cómo se viene la jornada del sábado y ahora hablamos un poquito del Super Maxi, porque el puntero es Patronato, que tiene 28, que va a volver, o buscará, mejor dicho, volver al triunfo porque viene de empatar con Los Seibos. ¿Puede ser el mejor partido de la fecha? Sí. Bueno, para esta división, sí. Claro. Totalmente. En Cancha 6, 14-25, el rival de Patronato es Cacha. Escolta a un punto. En los papeles previos, es el gran partido. Exactamente. El Máster, el puntero invicto, terrible campaña, es para Cao, tiene 31. Buscará seguir con su gran racha. Exacto. Tendrá de rival este sábado a Los Seibos. Este partido se juega a las 14:15 en Cancha número 7. El escolta, por su parte, es San Diego, tiene 24, va a jugar ante Oro Verde. Este encuentro se va a desarrollar en Cancha 2 desde las 14:25. Sí, señor. Esto en Liga de Veteranos. Ahí está, complejo de fondo. Oscar Chapino. De fondo se veía recién uno de los quinchos. Sí. Y como siempre, volviendo a armar el bolsito, a empezar a encender el fuego, a generar ese tercer tiempo inolvidable, a volver a pisar la cancha. Así que pasó una semana nomás, en realidad. Sí, señor. Un fin de semana donde se postergó la fecha, pero para muchos se hace eterna la semana que pase para volver a reencontrarse con sus amigos un día sábado. Pero bueno, esa es la realidad y estamos cerrando Liga de Veteranos. Ya vamos a entrar en el sprint final. ¿Cómo anda, amigo? Vamos a volver a jugar seguramente mañana. Bueno, la idea es esa, volver a jugar y mostrar la alegría de cada sábado en el reencuentro con los amigos. Nos queda el tramo final. Sí, pero atención, vamos a parar un poquito la pelota. Sí, sí, señor. Vamos a compartir algunas imágenes. Tal cual. Y nos vamos a meter al único torneo que se desarrolló. Sí, señor. ¿Eh? El único torneo que jugó. Después de este parate que hacemos, nos metemos el día a mitad. Amistad, sí. Fue el torneo, a ver. Estaba comando un antiguo para ver la imagen. Está bien, que se atrevió a jugar. Sí. Increíble, el único torneo. Sí, pero que tuvo actividad. A ver, también es cierto que las canchas lo respaldaban. Sí, sí, sí. Que no sí. Estaban tan complicadas y se podía jugar.
¿no? Así que, bueno, nada, hubo actividad. ¿Hubo actividad? Anunciada el sábado de la mañana. ¿Empezamos a repasarla? Vamos para la Liga Amistad. Dale. Marcelo Motos, todos los repuestos, todos los accesorios, todo, todo está en Marcelo Moto Repuestos, Avenida Sani y Villa San Benito. Bueno, ahí estamos con Liga Amistad. Antes de comenzar a desarrollar la información, le quiero mandar un abrazo enorme, porque okay, aparte es integrante de uno de los equipos que juegan Liga Amistad, ¿ah, sí?, como es el caso del equipo de SAT, donde juega a su vez también el Seba Suárez, Sebastián Gabriel, un amigo Suárez, nuestro, bueno, sí, al señor Jesús López, un abrazo enorme, porque la gente del Portal, mirá, restaurante, uno de los restaurantes emblemas que tiene la ciudad, bueno, está cumpliendo 10 años, el Portal de Náutico, así que un abrazo enorme. Así que se vienen de manera espectacular el Portal, 10 años, el saludo grande para Jesús, para Evelyn, señora, para toda la familia, 10 años de estar, como quien dice, en la palestra, ¿no? Entre los mejores restaurantes que tiene la ciudad, sin duda. Así que un abrazo gigante. Para Jesús, aparte, porque justo hablamos de Liga Amistad, él juega en el equipo de SAT. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ¿le parece a usted? Exactamente. Exactamente. Arrancamos con la información en Senior. Dale. Grupo A, fecha número 9. Y dos equipos líderes con 17. La 12, que goleó 4-2 al Caraz. Y Nono Gringo, que superó 2-0 a tercer tiempo. A su vez, aprovecharon el empate de la Estrella, claro, que era el anterior líder, que se cayó. Igualó 2-2 con CEP y quedó a un punto como escolta. Fue como la Estrella Fugaz. ¿Viste que la Estrella Fugaz se cae así? Sí, señor. La apreciás. Exactamente. Bueno, en la zona B, otro triunfo del líder invicto. Estamos hablando de Cooperativa. Sí. Con 23 puntos está Cooperativa. Superó 3-1 a Blanqui Celeste. El escolta es la Reserva Fútbol Club, que tiene 20. Venció Indosur 2-0. En Super. ¿Séptima fecha? Séptima fecha, sí, señor. Y otra victoria del líder invicto, nuestros amigos de los Toritos. ¿Cómo debe estar Loles? 5-2 le ganaron a los muchachos de Trocelo. Sí. 5-2 le ganaron a los muchachos de Trocelo. Sacó más diferencia encima. Exactamente, ya que el escolta, que es Sep, tiene 15, empató con Olo Verde 0-0. Bueno, esta es la información que tiene que ver con zona A de la categoría Super. Sí. En la zona B también se jugó la séptima fecha, volvió a ganar el puntero invicto. Hablamos de Alto, que tiene 19. Fue 2-0 ante Ley Fútbol Club, sacó 4 puntos de ventaja, ya que el escolta Credit Fin, que tiene 15, empató con Dubai 1-1. El saludo enorme, como siempre lo digo, para los muchachos de Altoque, de años, conocidos y siempre, lógicamente, formando parte con gran protagonismo de los torneos. El Master, en la octava fecha, dejó la goleada del líder, Visitadores Médicos, que superó 3-0 a San Martín. Llegó a los 19 puntos. A 3 del escolta, originarios de la 12, que empató 1-1 con la Estrella. Hablando de Master y la Estrella, sí, saludo para el señor Cuatrín. ¿Quién es? Es el papá de Mariana Cuatrín, una compañera que el trabajo, así que mirá vos, abrazo grande. Dice que ve todos los viernes. ¡Qué gran! Siempre me olvido. Así que, muy bien, muy bien. Hay que cumplir. A Don Cuatrín. Don Cuatrín, gracias por estar. Un abrazo como grande. Siempre, Todos los viernes mira el programa, así que nada. Abrazo pegadito. Muy bien, perfecto. Qué grande, Don Cuatrín. Bueno, ahora sigo acompañado de trabajo. ¿Sí? No, ¿qué ofertas hay, Don Cuatrín? Qué grande me acordé. qué grande, te acordaste. Sí. Bueno, dejamos de lado lo que es Liga Amistad. Y previo auspicio, nos estamos metiendo en Unión de Veteranos. Bueno, capítulo 22, hay un campeón. Sí. Recordemos que el último programa. Lo mismo del otro día, claro. Claro, exactamente. El equipo de Libanés. Sí. El equipo de Libanés que tiñó de verde. Mucha información en la apertura. Mucha información importante. Sí. Para empezar a compartir, más que nada, sí, ¿sabés la cantidad de jugadores que están con 4? Que deben estar diciendo, por favor, encima del parate, que no me saquen la amarilla. Que lo mandamos al frente. No importa. Pero lo mandamos para que se cuiden, les avisamos. La patrona después los reta, está en la casa. ¿Cómo te van a poner amarilla? ¿Cómo te van a estar amonestando tanto? Pero claro, ¿por qué te vas a pelear a la cancha? Claro, la única habilitada para sacarte la tarjeta soy yo. Sí, es la única que saco la tarjeta. Y no, ni la roja ni la amarilla. La de crédito. La de crédito. La de algún supermercado que descuento. Totalmente. No, prefiero que se lleve la de descuento que la de crédito. Totalmente, la de
débito. Sí. Bueno, Lea, 22ª fecha, 2 jornadas para el final en la apertura. Sergio Aldana, libanés campeón anticipado, va a estrenar el título contra Zoeber. Sí. Tiene 43 puntos. Sí. Zoeber comparte el 6º puesto con Club Puerto Viejo. Se mide en 14:45 en cancha 1. Pero se viene una lucha interesante en estas fechas que quedan. Sí, señor, porque se planta dentro de los 12 primeros. Los que entran en la zona campeonato, la lucha está... ¿Quiénes entran? 12 primeros son los que van a entrar. Entre el 10º y el 15º hay poca diferencia de puntos. Entre los equipos que aspiran a ingresar está Carriego, claro. Está 10º con 28, y 9 de julio, que con 24 ocupa el 15º lugar en la tabla, y todavía tiene chances. Hay muchos equipos involucrados en esa lucha, porque los 12 primeros, hay 24 equipos que formaron parte de la apertura. De la apertura Sergio Aldana. Sí. Bueno, hay 24 equipos. Los 12 primeros de la tabla entran a zona campeonato. Los otros 12 pasan a jugar a la zona estímulo. Exacto. ¿Sí? Para lo que va a ser el 2º campeonato del año. Bueno, a cuidarse. No me gusta esto porque. No, dale a conocer. Estamos dejando en evidencia. Capaz que lo saben, Lea. Capaz que el señor está caminando con la esposa y nosotros lo nombramos. Pero de última, que se cuide. Bueno, a cuidarse. 4 amarillas. A la quinta, un partido de suspensión. A ver, Gabriel Rivero y Eduardo Giles, de Amistad. Y para adentro, un coso reencuentro. Daniel Villanueva de Santa Lucía. De 17 de agosto, Gustavo Pérez. Cristian Llamé y Sergio Franco de Bretecito. Diego Barcos y Sergio Vargas de Ituzaingó. Miguel Lencina y Andrés Álvarez de Larramendi. Carlos Palacio, Daniel Díaz y Cristian Cosnar de 9 de julio. Mirá, 1 de julio, aportó 3. Esteban Eckhart y Ariel Lazaneo de Villasatay. Bueno, Juan Todor y Claudio Ríos de Unida también tienen 4. Víctor Perotti y Daniel Tomasi de AFA también tienen 4 amarillas. A cuidarse Gustavo Pessoa, que no le sacan la quinta, es de Carriego jugador. Del libanés está Adrián Robles, que también tiene 4 amarillas. Bueno, Cristian Palacio de las Flores también tiene 4. Y Carlos Otero de Peñarol también tiene 4. Y Lisandro Ondarchu de Villa Almendral también está con 4. Este es el listado... De la los banda. Jugadores, está bueno informarlo, para que los muchachos tengan en cuenta que tienen que cuidarse con las amarillas para no tener que después quedar parado una fecha más. Pasó la lluvia, entonces quedar parado una fecha más, muchachos, cuídense. Disculpa, no era mi intención nombrarlo. Yo ya sé que lo están retando ahí. Claro, yo ya sé que la patrona está diciendo, ¿cómo te vas a ir a pelear a la cancha? ¿Cómo te van a pero prestar? Bueno, pero capaz que alguno de estos que tiene 4 amarillas le regale un gol a la patrona en el show de goles que se viene. O que le regale la tarjeta de crédito. También, prueba auspicio con la gente del sindicato de camioneros. Nos metemos en el 2º y último show de goles de este programa. Bueno, 22 goles tenemos. Sí. ¿Sí? Fueron correspondientes al sábado 8 de junio en Aníbal Palacio de Sociedad Italiana, el 1-0 ante Santa Rita, Liga La Vuelta. Y ahora vamos a ver el gol de Iván Barbat, de Sociedad Italiana, logra el 2º gol ante Santa Rita en Liga La Vuelta. Sí, señor, muy lindo gol. Seguimos en Liga La Vuelta porque es el turno de Francisco Rivero, de Sociedad Italiana, que consigue el 3-0 ante Santa Rita también en Liga La Vuelta, cuando Liga La Vuelta jugaba en el predio de Ciudad Deportiva. Exactamente. ¿Sí? Ahora está en el complejo Hernandari. Seguimos en Liga La Vuelta para ver este cabezazo de Gabriel Cavalieri de Santa Rita, que logra el descuento ante Sociedad Italiana en Liga La Vuelta con el partido 1-3. Ahora nos metemos en Liga del Parque. Nicolás Rodríguez convierte el empate en 1 para Bondi ante Vanguardia. Esto fue en cancha de WOM. Mientras que Roble pone las cosas 2-1 para Bondi ante Vanguardia en Liga del Parque. Roble, que de esa manera acomodaba la pelota y de derecha por sobre el arquero ponía las cosas 2-1. Y seguimos en Liga del Parque, seguimos en el mismo partido porque Marcos Grandoli consigue el 3-1 para Bondi ante Vanguardia, un partido en el cual estuvimos presentes allí en la cancha 3 del complejo de WOM, partido que nos regaló varios goles para esa jornada. Y nos metemos en Liga Río Paraná para ver el gol de Lucas Benítez, era el 3.º para Lasterville ante Fair Play. Lucas Benítez ponía las cosas 3-0. Sí, señor, seguimos porque Miguel Frisot se encargó de poner el 4-1. Muy lindo gol por arriba del arquero para Lasterville ante Fair Play en Liga Río Paraná. Uno de los tantos goles que contribuyeron para que Lasterville se quedara con el ascenso, ¿no? En la apertura en Liga Río Paraná, allí en el Castillo. Seguimos viendo goles de archivo, goles que pasaron por pasión. Y vemos este cabezazo de Ramón Coutier,
que consigue el descuento de Villa Almendral Antesiatino, así se dice, en Unión de Veteranos. Sí, señor, y seguimos ahora con Liga de Veteranos. El gol, golazo, de Marcelo Claría, que coloca el 4-1 para los amigos ante JW. Exquisita definición de Marcelo para el 4-1. Y ahora vemos el gol del señor Alejandro Rufiné, que pone el 1-0 para Paraná ante San Diego. Esto es en Liga de Veteranos. Rufiné, que acomodaba a la derecha y ponía el 1-0 de Paraná. ¿Te acordás de este gol? Pase de Cardoso, la deja picar y aparece Christian Jensen. La agarra, golazo, remate cruzado. Era el 2-0 de Paraná en aquel partido ante San Diego, Liga de Veteranos, Complejo Chapino. Tuvimos esa imagen en Pasión Fútbol Amateur. Y ahora vamos a ver el gol de Sergio Lencina, que era el 2-0 para Eleven ante ATR en la Liga de Quinta Quino 12. Sí, señor, gran gol de Lencina, como el gol también de Céspedes, que convierte el gol para la gente de Don Bigote, pone el descuento en Liga, de LG, perdón, ante Don Bigote, pone el descuento en Liga Quinta Quino 2. ¿Te acordás este gol de Zárate? Sí, señor. Que ponía las cosas 1-2 para ATR en su partido ante Eleven en la Liga, en Quinta Quino 2, de esta forma, de derecha. Ese es un golazo. Y después aparece Zárate nuevamente. Sí. Tras este tiro de esquina, aparece por atrás. Y ahí Zárate igual en el partido en 2 ante Eleven. ¿Sí? Para ATR en Liga Quinta Quino 2, en la Liga, ahí en Quinta Quino 2. Y ahora vamos a ver el gol de Miño, Fabián Miño, que pone 1-0 de la agrupación Harris en la Liga La Vuelta. Sí, señor, para la gente de odontología. De odontología. Ante Harris. Ahí estaba, uno de los tantos goles también de odontología, el campeón de la zona B. Alejandro Rodríguez se viene también, en este caso, para poner, perdón, Bruno Roset del Real, pone el partido 1-0 ante Deportivo La Coruña en Liga del Parque. Ahí vemos el gol, ¿sí? Bien. Muy bien, ahora nos vamos al gol de Jorge Luna, que pone las cosas 2-0 ante Deportivo La Coruña en Liga del Parque. Y cerramos con un gol de Liga Amistad. Julio Basualdo de CEP consigue el cuarto gol ante Caños. Partido 4-1 en Liga Amistad. Ahí veíamos el gol, el festejo, el abrazo y el cierre. Sí. Ya se nos fue el programa. Totalmente. Pasó volando. Y eso como, que... como voló Julio. Eso que no hubo fecha. Claro, eso que no hubo fecha. Pero hubo unos muy buenos datos para poder compartir, totalmente, lógicamente, de lo que se viene en función de este sábado, que ojalá lo puedan compartir de la mejor manera. Le voy a recomendar una actividad para el domingo. A partir de las domingo, 18 horas. ¿Qué domingo? Poné la fiesta del fútbol, por Radio Continental. 98.3 de la Plaza 94.7. Señor. Bajate la aplicación de la fiesta del fútbol. Sí. Estamos en el www.lafiestadelfútbol.com.ar. Estamos nosotros. Estamos con Rolly Sentile, con Mauricio Seiter, con Darío Angeli en la coordinación artística general, con Mauro Andrés Gallino, con Luis Mariani Pon Ruiz, estamos con Ricardo Alejandro Romeo, con Augusto Priolini también, toda ahí en Zona Baja colaborando, en fin, toda la banda para lo que va a ser Patronato Boca Superliga, segunda fecha por la fiesta del fútbol imperdible, la previa a partir de las 18, reitero, Continental 98.3 de la Plaza 94.7. De todo corazón, esperemos que mañana la reina del espectáculo, claro, es pueda decir, desfilar, la pelota desfile nuevamente sobre la alfombra verde en todos los campos de fútbol amateur. Ojalá, ojalá. Cuídense, muchachos. Abrazo grande. Buen fin de semana para todos. We'll be right back.